Oriana fue una población agrícola con vida propia. Por Oriana pasaron fenicios, romanos y otras civilizaciones. Sus rincones guardan aún el recuerdo de esos históricos decalados inolvidables. Algunos nombres propios que al visitarla se quedaron en ella para siempre. Gerald Brena, Julio Caro Baroja y algunos otros. Aquella gente que vivieron o vive en las Urbianas que no viene a ser, como Mercedes, la del capitán, pequeña tienda de comestible. En la calle San Fernando existió la barbería de Joseito Carril. A veces Matilde, su mujer, le decía: José, ¿qué me traes hoy? Y él le respondía: hoy no traigo ni para comer. Han venido unas madres a pelar a sus hijos sin dinero, Matilde, y no le he cobrado. También en la calle en San Fernando había otra barbería, la de Lázaro Márquez. Lázaro fue un personaje muy peculiar, ya que con un peine de bolsillo y un papel de fumar componía una orquesta para tocar las melodías del momento. También en esta calle vivió nuestro amigo Cristóbal Salazar, o Cristóbal de Churriana. Desde hace años vive en la calle Torremolinos. También nos viene a la memoria otros personajes, como el Cachisa, el Avilcheo o el Mire Usted. Plaza de la Higuereta. Desde hace años, Plaza de la Inmaculada, la que siempre ha tenido el protagonismo, ya que en este lugar antaño se celebraba todas las fiestas. La vida a esta plaza se la daban dos bares: Casa Ramón, desde hace años la Fonda del Sol, y Casa Lele, este ya desaparecido. Ambos bares aglutinaban las reuniones sociales y laborales, desde donde partía hasta el pasillo nivel, el paseo de los pies. Cerca de esta plaza aún está la casa del jefe de estación, donde paraba el tren que hacía el trayecto Málaga-Coín, el señor Ortega, fue su último ocupante. Y nos topamos con uno de las pedrizas, con Juan Corredera, que le va a la marcha, que tiene aquí lo que no está escrito, esto parece una feria, y ya iremos viendo todos estos temas. Y queríamos hablar con Juan porque esto seguramente nace en un momento determinado. ¿A ti desde cuándo te gusta hacerlo, aunque ahora estés haciéndolo desde hace más tiempo o solo desde ahora? No, desde que me puse malo. Desde que me puse malo, vengo trabajando en el... entretenido. Porque vengo, me siento aquí y me llevan las horas y tengo una más haciéndolo para mis nietas, para mis nietos, para mi casa y algo que regalo y estoy entretenido aquí porque me pasa la hora. ¿Ahora qué es lo que está haciendo en estos momentos? Ahora estoy haciendo una carreta chica que está sobre la rueda. Aquí están los radios, y voy con un clavo y el martillo, voy abriendo los buquetillos y luego metiendo la cegueta y ya voy haciendo los radios, y luego ya le pongo un lado con un duro o con cinco duros le hago el buquete de para meter donde va otro arito más que llevo por fuera. Eso se llama la masa, me parece. La masa. Pero tú me contaste o me cuenta o me habla fuera de micrófono que desde chico tú le dabas cuello de la carpintería. Ah, que yo cuando con Manolo, que se fue a Bilbao, pues yo estaba, me daba una peseta y yo le daba el fuelle y algo ya me iba el hombre, pues me iba enseñando a hacer un ubio, a hacer
el tiro de la carreta, hacer el galápago, hacerlo para lo, donde iba la cadena. Y ya así pues, y ahora pues, como está trabajando en la obra, y ya bueno, pues yo no hacía nada, pero cuando ya me puse malo, pues cuando ya empecé yo a entretenerme a hacer la silla que ha hecho, las mesas, la casita que ha hecho, la carreta, los carros chicos, porque es entretenido. ¿No os importaría hacer una exposición en la Casa de la Cultura, incluso con motivo de la fiesta de San Isidro o de nuestro patrón San Antón, para que se pueda hacer una exposición colectiva con los artesanos, mujeres y hombres que hay aquí en Churriana, que no nos conocen ni en su calle? Eso es inexplicable por parte de la Casa de la Cultura y por parte de la Tenencia de la Alcaldía y de la Junta de Distrito y del Papa, si hace falta. Parte de la rueda, esto que estamos viendo, enséñaselo a la cámara. Es un frentí, lo que lleva el toro cuando va a un cío. Enséñalo a la cámara, pónselo. Sí. Aquí con la coyunda. Se llama la coyunda, va a un cío y esto para que no le moleste la coyunda, le moleste en la frente. El obvio que es este, el obvio dará, que es este, que es igual que el de la carreta, ¿no? Pero diferente, no lleva, el de la carreta es diferente. Esto es para engancharle arado aquí. Y esto es el frente que lleva aquí para que no le vuelva la cabeza para tirar. Pues esta es nuestra sala entrañable, teníamos ganas de charlar con Juan, de hablar con él, de ver sus cosas. Además de buena gente, es un artista. Juan, tú, si sigues así, te vas a tener que salir y porque no tienes sitio ya donde poner tantas cosas. No vaya a tirar ninguna. Cuando tiene una misma regla ya un conjunto a mi mujer de silla y de mesa, no vaya a tirar ninguna. Si hace falta, pues le vamos a dar cositas a nosotros, echarte una mano. Hombre, digo, pues yo contento, a ver, y teniendo madera yo hago lo que sea, vamos, que yo me entretengo, ¿no? ¿A qué hora del día te gusta más hacer estas cosillas? Porque aquí, por ejemplo, ahora, dentro de un rato, Darzo. Por ejemplo. Aquí no Darzo, otro día. Nada más, una milla y nada más. ¿Qué artista eres? Has cogido la cabra para ver dos, pero para que no te moleste, para que no te toques. ¿A cualquier hora del día te pones trapicheado o depende? Pues, vamos, yo empiezo por la mañana y estoy hasta las 12 de la una, como no puedo beber, una cerveza sin alcohol y ni fumo ni nada. El buen agua de Churriana, Juan, sí puede beberla, ¿no? Sí, eso me da harto yo, aquí está, y fresquita. Para nosotros ha sido un placer estar contigo un rato a charlar y ver esas cosas tan bonitas que haces. Gracias, hombre, yo ve. Yo que estoy entretenido, yo de aquí no farto, ¿sabes? Y me paso la hora ahora aquí tranquilo. Juan, los toros estos parece que están casi vivos. Esto es para la vez que estás preparando. Pues échalo para allá, vaya que me trompe. Para este arao, ¿no? Sí. Y dalo así mismo, que la cámara lo cual mejor. Eso, está Juan preparando el arao a su manera. Así mismo puede quedarse. Y bueno, hasta aquí termino nuestra charla con Juan y la muestra para todos vosotros de estas cositas tan bonitas que realiza. Las calles del casco viejo de Churriana conservan aún un atractivo muy especial, aunque desde hace años presentan algunos de los colores del arco iris. De todas maneras, podemos decir que la gran mayoría de sus casas siguen siendo encaladas, color con el que juegan rejas, balcones y flores. Queremos recordar una de las muchas costumbres de los años 50, la de los compadres. En enero, un grupo de jóvenes de ambos sexos se reunían y tras un sorteo entre ellos salían las parejas que durante todo el año reafirmaría su amistad por medio de esta distinción, la de los compadres. Con tal motivo, hacían regalos mutuamente.
Paseando por él, en este caso su casco antiguo o casco viejo, podemos disfrutar de bellas perspectivas con un auténtico sabor andaluz, donde se dan la mano el blanco con el ocre de la teja morisca, que nos delata su pasado árabe en cada esquina, fachada o rincón. También vivió en Surriana George William Rich Hutchinson, conocido más popularmente por el inglés del cruce. Vivía en esta casa, situada cerca de San Julián, en las posguerras fue el mesías para las familias humildes de Surriana, pues no solo daba alimento y medicina, también donó unos rayos X a la consulta del doctor Navarro. La curva del Mister, como popularmente era y es conocida por los años 50. Aquí había una tienda taberna arrendada por Miguel el Mister, apodo que heredó cuando llegó de los Estados Unidos, a donde había emigrado en busca de trabajo. En el bar trabajó durante años José Pinto García y Francisco Gómez Rueda. Aún hoy en día es grato pasear por el casco viejo de Surriana. En él podemos encontrar la paz y el sosiego que buscamos y que nos lleva a un tiempo ya pasado, pero que también tuvo su propio y gran protagonismo. En calle Málaga había una fragua, fundada por Francisco Flores Prado, aunque al nombrarle casi siempre lo hacemos como Paquito, el herrero. El edificio donde se encuentra la tenencia de la alcaldía fue anteriormente utilizado como colegio. Se inauguró en 1950 y en marzo de ese año se interpretó la obra de teatro titulada El almacén de la verdad, interpretada por vecinos de la localidad y dirigida por Juan Antonio Salazar Romero. En aquella sociedad que aún intentaba recuperarse de la secuela de nuestra guerra civil, nos llegó un nuevo médico, don Matías de la Riva. En la puerta de la casa donde vivía y tenía la consulta, había una indicación que decía textualmente: consulta para pobres. Se encontraba en calle San Fernando. En 1965, siendo concejal don Alberto Peláez Domínguez, insinuó la idea de cambiar el nombre de Surriana por el de San Antonio de la Vega, pero esta idea no llegó a buen puerto. Doña Teresa Blasco ejerció su magisterio en Surriana durante muchos años. Vivió y daba clase en la casona que se encuentra justo enfrente de nuestra Casa de la Cultura, donde a su vez se encontraba el matadero municipal. Era hija de Juan Blasco y María Alarcón, padrino del genio Pablo Ruiz Picasso, primo de Doña Teresa. La estructura de las calles, plazas y casas del casco viejo se mantiene intacta, demostrando de esta manera la grandeza del pasado. Pasear por estos lugares es una gozada y bien merece la pena detenerse en algunos de ellos por la tranquilidad que se puede sentir o apreciar. Este rincón de Málaga es en parte importante por la forma de ser de sus vecinos, que son muy acogedores, y porque aún conserva el encanto de aquel pueblo que fue. Desde hace años, Surriana es el distrito que más está creciendo.
ya que junto a la forma de ser de su gente se une las mejoras de sus accesos por carretera y la bondad de su clima extraordinario. En el casco antiguo de Churriana podemos contemplar aún calles estrechas, empinadas y zigzagueantes, con desniveles escalonados, si bien ya desaparecieron los empedrados de su suelo, sepultados por el hormigonado y el asfalto. De todas maneras, podemos contemplar rincones que a buen seguro nos llevarán a nuestro pasado árabe. En la calle de la Vega vivió en su infancia Antonio Moreno Martín, famosos por sus travesuras y ocurrencias, que ni tan siquiera la perdió cuando estuvo trabajando en la lejana Arabia Saudí. Desde hace años vive en La Noria junto a su esposa Estrella Pinto Crespillo. En la calle Rodahuevo existió el Rancho Grande. Este almacén se construyó por la gente del pueblo. En él se reunían también los sindicatos. Tras la guerra civil, pasó a ser vivienda para los más necesitados. Estos vecinos, con cañas, fueron haciendo sus tabiques para distribuir sus habitaciones. Con el paso de los años, los fueron cambiando por ladrillos y cemento, aunque el techo en su exterior sigue siendo el mismo. Antaño en calle Zambrano, más tarde pasó a llamarse esta calle Doctor Cantañón. Médico anterior a don Matías, hubo en la Churriana que nos vio nacer un comedor para personas necesitadas que era llevado por las hermanas Antonia y Luisa Moreno. Una de las anécdotas que se comentaba era la de Antonio el Parrón, que cuando se sentaba a la mesa para comer, exclamaba: Antoñita, Antoñita, ahonde usted el cazo, que a mí me gusta lo pegado. En el apartado de servidumbres e inauguraciones, que de alguna manera propiciaron el desarrollo de Churriana, traemos por su importancia algunos de ellos. El tren, línea que unía Málaga con Coín, fue inaugurado por las compañías Suburbanos en el año 1913. Dejó de prestar su servicio en los años 60. En la posguerra, un chiquillo, Juan Gallego Gómez o Juanillo el Cantao, se subía a él mientras paraba en Churriana y cantaba alguna que otra coplilla, para luego pasar la boina y recoger algunos reales. También en la época de la Cañadú la ofrecía, motivo por el cual la ganancia se doblaba y a veces hasta se multiplicaba. La electricidad se inaugura en el año 1917. Con tal motivo van desapareciendo de las calles unas hornacinas en las cuales estaban colocados los faroles, que hasta la fecha habían dado su tenue luz cada noche. Un familiar de mi madre fue el último farolero. Gabriel Leá fue durante muchos años el responsable o representante de la empresa de la electricidad. El teléfono se inauguró en el año 1927. Su primer abonado fue la Hacienda El Retiro, propiedad de los duques de Abello. Durante muchos años, en nuestra centralita, a la que había que llamar para solicitar paso al teléfono particular, estuvo prestando su servicio Epifania, por lo que su voz, por motivo de su trabajo, debió ser la más oída de Churriana. Esta central estuvo muchos años instalada en la calle Teresa Blasco.
La romería de San Isidro Labrador de Churriana se inicia en el año 1933. Esta idea festiva parte de un grupo de vecinos de la localidad que el año anterior se había acercado hasta el río Guadalhorce para participar en la de Málaga, que ese año acampó en este lugar junto al puente. Según parece, otro año esta romería, la de Málaga, llegó hasta Churriana, concretamente hizo su acampada en la conocida Plaza de la Higuereta. La helada, que se recuerde, la más importante sucedió en el año 1954. Fue de tal magnitud que acabó con el cultivo de la caña de azúcar, también con las hortalizas y con muchos de los frutales. La caña de azúcar se fue cambiando por otra clase más resistente a las bajas temperaturas. De los frutales, los que no se volvieron a plantar más, destacamos a la chirimoya. Esta desapareció para siempre. En la huerta del platero había muchos árboles. En el año 1963 se inicia el suministro del butano. Costaba una bombona normal de 13 kilos 95 pesetas y en 1981 550 pesetas. Desde hace muchos años el hombre del butano es Salvador Jiménez Oria. En la actualidad su yerno Alonso Castillo es quien ofrece el servicio a domicilio. Junto al casco viejo de Churriana hay también una serie de viviendas que de alguna manera pertenecen a Churriana. La Sandoval, que conserva aún el nombre de quien la creó. Los portales de las Carmelitas, nombre que le viene del cortijo al que perteneció. Y los portales del Popo, edificado por Popo Sala, suegro del duque de Aveiro, para sus trabajadores. Bien pertenece al lugar donde nacimos dos haciendas que por su importancia no solo siguen vigentes, pues cada una por motivos diferentes la ha aumentado. La Cónsula, donde desde hace años existe una de las escuelas de hostelería más importantes del país. El Retiro, uno de los recintos privados más importantes de España. Jardín ornitológico salpicado de forma arquitectónica con medio centenar de esculturas en mármol de Carrara. El primer campo de golf de la provincia malagueña fue inaugurado en el año 1925 por el infante Don Jaime, hijo de Don Alfonso XIII. También en el año 1925 se inaugura nuestra barriada el Hotel Restaurante, que fue por aquellas fechas tal vez el único, si lo comparamos con algunos pueblos de nuestros alrededores. Germán Peláez era su propietario. Aún se conserva el edificio y aún se le sigue nombrando como tal. Junto a él podemos contemplar el Salón Variedades, cine, teatro, pero ya, como le sucede al hotel, hace muchos años que dejó de funcionar. Ambos pertenecen a parte de los herederos de Germán Peláez. Y correteando, pateando, andando por Churriana, pegamos una puerta y esta se abrió para ver y contemplar y saber qué es lo que estaba preparando, en este caso, el ama de casa. Llegamos a casa de Juan y María. María Garrido, concretamente, es la cocinera, el ama de casa, y es quien nos atiende amablemente.
cerveza y tapa incluido para echar un poco hacia abajo la sequedad que teníamos en nuestra garganta después de caminar tantas horas a través de los campos de nuestra querida Churriana. María, casi son las 2 de la tarde y te hemos escogido casi por sorpresa, a ver qué plato está preparando y cómo lo prepara y qué ingredientes lleva. Bueno, en principio quisiera decir que hay que tener valor para ponerse a dar una receta de cocina en una barriada como la nuestra, donde hay tan buenos restauradores y tanta gente joven aprendiendo cocina, pero bueno, sí es verdad que es un producto muy nuestro y es muy facilito de hacer. Y yo voy a poner mi buena voluntad en hacerlo y a ver si es posible que nos salga bien. ¿De qué ingredientes se compone este plato? Vemos que la reina de este plato es la alcachofa, pero dime de cuántos ingredientes se necesita para prepararlo. Ah, muy poquito, mira. He puesto ahí el limón porque ahora diré, primero para que la alcachofa no se ponga negra y segundo para nuestras manos también. La alcachofa, evidentemente, el huevo para rebozarlo, el pan rallado, la sal y el aceite. Vamos, es que lo fundamental es la alcachofa y lo demás. El secretillo que tiene este plato, yo es que donde quiera que lo llevo, pues le gusta mucho a la gente. Y el secretillo, ¿sabe cuál es? No dejarle absolutamente nada duro a la alcachofa. Eso de que te coma una alcachofa y saque el pitraco, a mí por lo menos no me gusta. Así que la dejo muy peladita, ¿eh? Todo lo blandito, todo lo tierno. Este es el secretillo de la alcachofa rebozada. Mira, yo el limón lo utilizo para darme un poquito en las manos para que no se me pongan negras, bueno, o utilizar guantes, ¿no? Y además le echo, en el agua donde voy a echar la alcachofa, le echo un poquito de zumo, porque eso va a evitar que se ponga negra. Se ve que la alcachofa tiene mucha tendencia a ponerse negra, ¿no? ¿Sabes cuando Juan me pela la alcachofa, la única bronquilla que tenemos, que no le quita el pelillo de dentro? Y a mí sí me gusta quitárselo. María, este plato, ya que lleva limón, huevo y sobre todo la alcachofa, dentro de lo que cabe, hablando gastronómicamente, es un plato un poco bastante o medianamente natural. Sí, sí, muy natural. Y mira, ¿sabe cuándo viene muy bien? Cuando tienes que llevar algún plato donde hay mucha gente o ahí va a haber mucho picoteillo, viene muy bien porque ni te tienes que servir en platos independientes ni nada, sino que con un palillo de dientes o unos tenedores pequeñitos pues se pueden servir mucha gente. Yo lo que hago es que cuando lo hago para la casa, lo hago dos trozos la alcachofa. Pero cuando voy ahí fuera, que va a picar mucha gente, entonces lo que hago es que la hago cuatro trozos.
familia amiga de todos nosotros, que hace el bolillo o el encaje de bolillo como nadie. Es una cosa que ya a estas alturas se lleva muy poco, que sopa poco a las personas que lo hacen, porque esto puede hacer lo mismo hombre que mujer, pero sobre todo lo hace la mujer. Pues Santa, ¿desde cuánto tiempo haciendo bolillo? Pues precisamente en el año 40 hasta 50 y todo eso lo hacía yo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo surgió en usted esta idea de hacerlo? ¿Le gustan las manualidades estas? Estupendo, a mí es que me encanta. A mí las manualidades de lo que sea, vaya, es que todo me gusta. Pues Santa, además en el encaje de bolillo hay en lo que hemos estado viendo de cosas que usted hace, hay otros trabajos que se llaman punto de cruz, crochet, hay bordado mano, bordado máquina, cantidades de cosas manuales, claro. Sí, sí, muchas. Pues Santa, está usted haciendo, además de en uno de los fundillos, hemos visto incluso una fotocopia de un cuadro. Esto, además del tiempo, ¿cuántos palillos lleva? Pues eso lleva cantidad mucho más de 100 palillos, lleva, sí, sí. ¿Cada palillo un hilo? Y se va trabajando con él, lo mismo se hace, vaya, la hojita de croní que se llama, también surtido, medio punto, punto de la Virgen, se llama mucha cantidad de cosas. Pues Santa, igual es más de 100 palillos y 100 hilos, pero del mismo color, también puede ser si hace falta de color diferente. También se pone el color diferente. Claro, hacemos el dibujo y el color que uno quiera hacerlo. ¿Ha dado usted también curso de manualidades aprendiendo para los bolillos? No, porque yo me aprendí con las amigas que sabían hacerlo y a mí me gustaba y empecé así. Todo esto que usted hace, perdón, es autodidacta, o sea, lo hace usted porque lo ha aprendido, porque le gusta. Estamos hablando y seguimos hablando con Fensanta porque el bolillo, además del encanto especial y de que hay muy poca gente que lo hace, el bolillo, para hacerlo, el encaje de bolillo, necesita tan solo un hilo de una medida, o puede ser con hilos de grosores diferentes. No, hay de todos los números. Si uno quiere hacerlo más fino, lo hace con hilo más fino. Si lo quiere hacer con hilo más gordo, según el dibujo, según se quiera. Los dibujos están hechos y usted mira a ver cuál es, porque tiene que ir en el mundillo puesto para ir formándolo. ¿Cómo se hace? Eso, mire usted, eso viene en revista. Ahora, pues se saca fotocopia, el dibujo que a una le guste, arreglado también si es para sábana, si es para toalla, si es un dibujo que uno quiere hacer como los zapatitos, como la cruz para enmarcarla, en fin, de diferentes formas y arreglado lo que a uno le guste. ¿Se puede hacer de bolillo incluso un vestido? Claro, y corcha también se hace. Se hace corcha, se hace para toalla, para juego de cama. En los años 60 se inicia el progreso y la expansión de nuestro aeropuerto al que pertenecemos. Aunque está en Churriana, uno de sus lindes está a unos 300 metros de la Plaza de la Higuereta. Jamás, jamás a la hora de mencionarlo se apostilla la lógica palabra de situado en Churriana. En que trabajamos muchos vecinos de este lugar, siendo en la actualidad uno de los más importantes y clave aeroportuarios del país. Naturalmente, para que esto sucediera, tuvieron que desaparecer una serie de cortijos: San José, La Maquinilla, Crucé, Cotrina, Los Cerrillos, Loma Negra y algunos otros que no vienen a nuestra memoria. Incluso el ramal, un trozo de carretera de unos 2 kilómetros,
que nos unía a Málaga hasta los años 50. Indudablemente, indudablemente, amigos televidentes, es prácticamente imposible poder insertar en este documental todas las vivencias o acontecimientos. Pero la verdad es que nos hacía mucha, mucha ilusión el poder ofreceros algunos de ellos, aunque sean dados como tenues pinceladas. Los más importantes para nosotros, sin lugar a duda, es, por encima de todo, dejar constancia de alguna manera del cariño y el respeto que siempre, siempre hemos sentido por Surriana, la que un día nos vio nacer.